¿Qué le pasó a Leticia Siciliani? Iba a casarse y ahora se separó de su novia. Leticia Siciliani ya tenía todo pensado para dar el sí, quiero en septiembre. Sin embargo, ahora los planes de casamiento quedaron olvidados, luego de que se diera a conocer que se separó de su novia, luego de 4 años de intenso amor y casamiento en puerta. La hermana menor de Griselda Siciliani había anunciado a los cuatro vientos su boda con la Pepa, como la conocen a su ahora expareja. A los 25 años, la actriz que se dio a conocer por su personaje de Nieves en Esperanza Mía, quiso dar el gran paso, pero todo salió mal y terminó en ruptura. Se separaron hace poco. Es muy reciente todo, pero hay mucho amor de por medio, por eso Leticia prefiere no hablar y manejarlo en su intimidad, afirmó una fuente cercana a ellas. Aunque no se saben los motivos, claro está que la protagonista de 100 días para enamorarse, dio por terminada su relación con Delfina Martínez. Un año atrás, la hermana de Griselda Siciliani le propuso matrimonio a su pareja en vivo durante un programa radial. Te quería preguntar si te querés casar conmigo, le dijo Leti, sorprendiendo con su llamado en vivo a la Pepa, quien respondió con un romántico sí. La joven enamorada propuso que la fecha de casamiento podría ser el 19 de diciembre, su fecha de aniversario. Delfina me dijo que sea el 19 de diciembre de 2019, que es Capicúa. Pero yo le dije que faltaba un montón, le pedí que fuera en 2018. Y después me cagué un poquito, porque no falta nada, explicó en Intrusos en mayo de 2017. En algún momento va a ser Ed, cerró en aquella nota.